amor. Me voy del mundo porque ya no sé si estoy en él o no. Jueves 17 de diciembre del 2020. Esta semana ha sido un poco complicada. El domingo pedaleé muy bien la Costa Verde, haciendo mi fondito un poco distinto. Fondito rodador con muchos kilómetros de asfalto. Un poco corto comparado con otros días porque solo fueron 3 horas. No, me fui a la Costa Verde, pero llegó el lunes y ya me empecé a sentir un poco cansado, ¿no? Me fui a dormir súper tarde, como a la 1 más o menos. Puse el despertador a las 4:45 para irme a la Costa Verde el día siguiente y obviamente me desperté recontra cansado, ¿no? Y encima escuché la pista mojada, o sea, había llovido ese día. Además, ese día tenía reuniones de temprano en la mañana, entonces dije ni hablar, pues no, o sea, me tapé y seguí durmiendo, ¿no? Ese día martes no hice nada, ¿no? O sea, me la pasé en blanco, ¿no? Así que en la noche de nuevo otra vez me acosté tarde, tipo 2:30. Puse el despertador a las 4:45, pero obviamente pasó lo mismo, pues, ¿no? Es más, o sea, esta vez ni siquiera escuché el despertador, así que me fui de corrido, ¿no? Entonces, de nuevo el miércoles, estuve a full, me volví a acostar otra vez tarde, 2:30, puse el despertador a 4:45, pero esta vez ya sí me desperté, ¿no? Me desperté cansado, ¿no? Como siempre, pero dije, pucha, tengo que salir porque si no van a ser ya 3 días, ¿no? Y para mí eso ya es un montón, o sea, me empiezo a poner nervioso, ¿no? Porque cuando pasa eso ya me empieza a dar miedo, ¿no? Como que estoy perdiendo la disciplina, ¿no? Y me da el temor de que se me pase la semana entera en blanco, ¿no? Quizás suene un poco exagerado, pero así es como lo siento, ¿no? Lo que pasa es que esto parece que es algo que le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, uno trabaja todo el día y no ve en qué momento puede dedicarse a hacer otra cosa, ¿no? Yo recuerdo cuando todavía no hacía deporte como lo hago ahora, tenía mi bicicleta, sí, que estaba empolvada siempre porque nunca la usaba, ¿no? O sea, en mi cabeza no cabía la idea de poder usarla con frecuencia. Yo decía, trabajo todo el día, llego la noche a casa, estoy muerto, pues la noche es para descansar, ¿no? Y la mañana es para dormir, ¿no? Y los fines de semana son para seguir descansando, y el domingo es para dormir más todavía. Pero todo eso cambió cuando me volví deportista, y la verdad que no recuerdo muy bien cómo fue ese proceso, pero de hecho que fue poco a poco, ¿no? O sea, primero empecé corriendo para sacar físico porque jugaba fútbol en ese momento. Luego mi amigo Rafa me contó que él hacía ciclismo en montaña, ¿no? Entonces me dijo, ya, yo te llevo a Pachacamac, ¿no? Y entonces me llevó un sábado, y ese día para mí fue increíble porque me gustó tanto que al sábado siguiente volví a ir, ¿no? O sea, siempre le voy a estar agradecido a mi amigo Rafa, porque yo creo que si no fuera por ese día, quizás yo ahorita no estaría practicando el ciclismo como lo hago ahora, ¿no? Y así fue como empezó, ¿no? O sea, los sábados quería ir a disfrutar de Pachacamac, de los cerritos, y empecé a pedalear en las mañanas, en el Pentagonito, y sin querer queriendo, le fui haciendo un huequito al deporte, pues en cada día, ¿no? Entonces al final me di cuenta que, como en cualquier otra actividad, si uno le coge el gusto a algo, al final va a encontrar tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y además en el deporte hay muy buenos ejemplos para tomar como referencia, ¿no? O sea, yo tengo amigos y conocidos que tienen trabajos de muchísima responsabilidad, dirigiendo empresas importantes, con muchas obligaciones, y sin embargo son deportistas muy disciplinados, ¿no? Que los veo compitiendo en Ironman, en maratón, en carrera de montaña. O sea, son deportes que exigen mucha preparación. Entonces, cuando estoy demasiado desbordado por el trabajo, me pongo a pensar en esta gente. Entonces digo, si ellos pueden, pues entonces yo también puedo, ¿no? Y nada, pues, o sea, por eso hoy salí nomás, para no pasarme toda la semana en blanco. Así que me fui a la Costa Verde con la bici de contrarreloj, o la bici de triatlón, como también se le dice. Y como estoy en semanas un poquito libres, ya preparándome para el Festive 500, hoy hice un entrenamiento parecido al de la semana pasada, pero como la posición aero todavía no la domino bien, hice, en vez de un bloque largo sin parar, hice 5 series de 10 minutos, buscando 210 watts, es decir, un poquito más de los 200 que buscaba en días pasados, y felizmente el cuerpo me respondió bien. Conseguí en promedio hacer unos 215 en cada bloque, 215 vatios. La velocidad estuvo mucho mejor, ¿no? Ahora sí pude rodar más rápido. O sea, cada bloque me salió en promedio entre 37 y 39 kilómetros por hora. Salvo un bloque que sí me salió un poco lento, casi 35, porque me agarró una racha de viento, ¿no? Así que ese fue el pedaleo de hoy. Ya para soltar piernas al final me fui por el malecón. Me encontré con mis primos, con Carlos y Gonzalo, ¿no?
están corriendo por ahí. Ellos son excelentes runners, ¿no? Aunque también han hecho triatlón, ¿no? Y los dos me han ganado. Es que me sacan mucha ventaja corriendo, ¿no? Bueno, al final salieron 2 horas de pedaleo, 60 kilómetros en total, 30 kilómetros por hora de promedio y una intensidad relativa de 0.81, ¿no? O sea, fue un entrenamiento exigente, pero la verdad que me sentí muy bien, ¿no? A pesar de que dormí poco, durante el día he estado bien, sin tener que tomarme una siesta. Y mañana ya vuelvo a pelear, pero en la noche y en el rodillo, ¿no? Ahora sí, a la casa y a trabajar. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre quedará. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se una con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí.